Y Antioquia es el departamento con más víctimas del conflicto armado colombiano. A la fecha hay cerca de 1.300.000 personas a la espera de ser reparadas. Desde la mesa regional proponen que se prorrogue la ley de víctimas y se destinen más recursos para su implementación. 2.6 billones de pesos se han destinado en el departamento para reparar a los sobrevivientes del conflicto armado. Se necesita una ampliación de la ley 1448, pero que no es solo la ampliación, que necesitamos presupuesto para la ampliación de la ley 1448. Reconocen que aún falta trabajo para visibilizar a las víctimas en el país, especialmente las de abuso sexual. Estamos haciendo un ejercicio de visibilización de qué es la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Segundo, las secuelas que deja la violencia sexual en el marco de ser una víctima sobreviviente y que muchas de esas víctimas quedan en situación de discapacidad. Las dificultades para acceder a oportunidades educativas es una de las problemáticas de esta población. Entonces, ¿cómo entender que realmente no hemos avanzado? Porque no hay recursos por el tema de priorización que se da, que lo obliga la misma forma, digamos, de que no haya recursos. También desde la mesa piden al próximo gobierno departamental que trabaje con las víctimas del conflicto armado desde sus territorios.